Saludos, seguimos con la época oscura de Batman. Brincándome un poquito del Arkham City, porque sí lo tengo, pero tengo en un bundle que ya les mostraré después. Venimos ahora con este Batman Begins para Xbox, que lo tengo en esta caja original y todo original. Voy a abrirlo, lo tengo en una bolsita protectora, ya saben que luego soy muy delicado con esa parte del polvo. Para este tipo de juegos, vamos a quitarle la bolsa y vamos a dejarlo acá. Bueno, les cuento un poco acerca de este videojuego lanzado en 2005, desarrollado por Eurocom, que ya lo hemos visto en otros episodios. Hemos hablado los creadores de James Bond Jr., por ejemplo, Mortal Kombat. ¿Qué más puedo tener? Bueno, Lethal Weapon, Magician, está Spyro también, por ejemplo. Pero bueno, el port a Wii de GoldenEye, bueno, ya hemos hablado de ellos anteriormente. Y pues, publicado obviamente por, aquí está, se ve por Eurocom, con las licencias de Warner y bajo el auspicio de Electronic Arts, que fue quien lo publica. Este juego aquí está completito con su manual y su disco, obviamente un manual bastante sencillo, el que mostraba Batman Begins en blanco y negro, obviamente basado en la película de Batman Begins, esta primer película de la trilogía de Nolan. Y bueno, pues lanzado también tanto para Xbox, que es esta versión, como para PlayStation 2, para GameCube. Y hay una versión de Game Boy Advance, obviamente diferente tanto en capacidades como en formas de jugar. Pero pues sí, basada en la película del mismo nombre. Y bueno, hablemos ahora de rarezas. Fíjense que este juego es raro. Entre comillas raro para la versión de Xbox, a pesar de que no es cara, es muy rara de encontrar completa. Tiene una rareza considerada del 69%, porque están como muy perdidos todavía los juegos en el mercado. Obviamente ahí están, pero en el mercado de coleccionismo mucho empiezan apenas a moverse los juegos de Xbox. Entonces muchos de los juegos de Xbox tienen rarezas importantes porque no es fácil encontrarlos publicados en las páginas. No se mueven mucho, apenas empiezan a moverse dentro del mercado retro. Es como una burbuja, ¿no? Se mueven mucho en un principio, luego se duermen y luego regresan a moverse. Es como lo que está pasando con GameCube en estos momentos. Está moviéndose muchísimo. Apenas esta generación empezará a moverse en unos años. Y sumado a que las versiones de Xbox hay que tener mucho cuidado porque las consolas pues son muy muy delicadas. Entonces vamos a hablar de precio. Les decía, no es caro, pero sí la rareza es alta. El precio luz es de $3 aproximadamente. El precio completo, como es como el que tengo yo, con su caja, su manual y su disco, $5. Insisto, es un precio muy barato y nuevo, de $25-$30. La versión más cara, esto es la versión de Xbox, la que estoy mostrando. La versión más cara que podrían encontrar por ahí en un juego de esta generación es la de PlayStation 2. Es ligeramente más cara. Estamos hablando de que alcanza los $30 sin problema en nuevo, pero realmente es un juego barato. También la de GameCube está un poco barata, la luz, por el motivo del cartucho, del disco, que es muy pequeño y esos cartuchos luego son fáciles de perder, pero fuera de ello pues no tiene ninguna relación. Pero bueno, hasta aquí este juego. Seguimos con la letra B y la época oscura de Batman. Pues a ver qué tanto seguimos avanzando. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerden que aquí abajo quedan los links de los podcasts y de algunas otras cosas que los invito, el Discord, para platicar un poco de juegos retro. Por lo pronto, muchísimas gracias por haber visto esto. Nos escuchamos en el próximo. Adiós.